nos pidieron ese vecino. Te falta el comprobante de domicilio y el CUR. Y otra vez tu folio nuevo. ¿Te lo dan otra vez? Sí, tienes que ir a sacarlo a un ciber. ¿Otra vez? Me dijeron que en esta misma hojita me no, daban la segunda dosis. Tienes que traer otro. Varios jóvenes tuvieron que ser regresados debido a que olvidaron llevar la documentación completa para recibir la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. Al llegar al Polideportivo de Tampico, los empleados municipales les indican a los asistentes que deben de contar con CURP, comprobante de domicilio, expediente de vacunación y también el comprobante de la primera dosis. Lo más sorprendente fue que incluso algunos ni siquiera llevaban un solo documento impreso. Pues a veces se les olvida el CUR o el comprobante de domicilio o el formato y los mandamos a que los vayan a sacar al ciber. Lo anterior generó el enojo entre varios chavos que llegaron para vacunarse, ya que habían pedido permiso a sus jefes para ausentarse en sus trabajos y esto les implicaba aún más tiempo. Son varios que no traen toda la documentación completa y los tenemos que regresar. ¿Se enojan, no? ¿Y a veces? Pues sí. Algunos sí se enojan, se molestan, pero pues ni modo, son las órdenes que nos dan allá adentro a nosotros y es lo que tenemos que respetar el... ¿Mandé? Si no, no pueden recibir la vacuna. Ah, no. Incluso para que no haya fallas en entrega de documentos, colocaron varias copias para advertir a los ciudadanos sobre este proceso. Protección Civil Tampico reportó que durante la mañana más de 400 jóvenes ya se habían vacunado en el primer día. Hasta el momento sí, te digo, andamos alrededor ahorita, yo que estimo que 9:40, 9:45 salga la primera etapa de alrededor de 480 personas. Para las personas que no hayan recibido una sola dosis por diferentes motivos, será exclusivamente los días viernes y sábado, cuando podrán acudir a recibir el biológico AstraZeneca. Las sedes son el Polideportivo del Boulevard Adolfo López Mateos, la Unidad Deportiva de Puertas Coloradas, a excepción del día sábado, y la Universidad Autónoma de Tamaulipas, bajo la modalidad a bordo del vehículo. Ves a un civil a sacar otra vez tu hoja, como si fuera la primera vez. Tu CUR y tu comprobante de domicilio. Okay. Sí, ahora. En el 10.1 encontraste la noticia.